parece muy bien que se organice una cosa como el MICA, porque yo creo que Argentina es una, siempre ha sido una potencia cultural, pero ahora está en un momento, yo creo, de crecimiento y de efervescencia en el cine, en la literatura, en la música, etc. Entonces creo que es muy importante que se cree esto y sobre todo que se anime a los encuentros con los productores de otros países. Y de hecho yo tengo un proyecto de película que voy a coproducir con Argentina y este es un sitio perfecto, ¿no?, para encontrarme, para venir, para discutir y para poner en pie proyectos. Bueno, yo creo que Argentina tiene un cine fantástico. Yo creo que del cine que se hace en español en el mundo, el cine más potente desde el punto de vista creativo y artístico es el argentino. Y yo creo que, bueno, espero que sirva sobre todo para fomentar el cine argentino fuera de Buenos Aires, en los lugares donde la industria no es tan potente, y también para las coproducciones, ¿no?, con España, con Chile y con otros países latinoamericanos. Bueno, yo he sido, me han invitado en el MICA a dar una charla sobre el proceso de mi última película, que, bueno, últimamente yo soy casi un realizador latinoamericano, porque esta es una película en realidad cubana, ¿no? Es una película de animación, pero es una historia cubana con personajes cubanos sobre la música y la cultura cubana. Entonces es mi película cubana. He hecho mi película chilena que hice hace un par de años y también he rodado un par de películas en Brasil, así que tengo pendiente ahora es mi película argentina.